Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 6 de marzo. La Dirección de Migración y Extranjería bajo órdenes de la dictadura usa listas y datos en Internet y redes sociales para prohibir el retorno de nicaragüenses a su propio país, recetando destierros de facto a al menos 145 nicaragüenses en los últimos 4 años, señala el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua. El informe del grupo de expertos indica que el régimen emplea estos destierros de facto como una herramienta más para perpetuar una espiral de silencio y describen el modus operandi de las autoridades cuando se trata de prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre. En este caso, las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería con antelación las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua. Las autoridades utilizan estas listas para comparar los nombres con otros listados actualizados que reciben periódicamente del Ministerio del Interior sobre los casos en los cuales podría haber alerta para ordenar su destierro. Los funcionarios de migración complementan la información recibida por el Ministerio del Interior con búsquedas de información sobre las personas señaladas en Internet y en redes sociales, y cualquier dato o publicación o vínculo considerado sospechoso es suficiente para armar una ficha sobre la persona que viaja y considerarla no apta para ingresar al país. Lea los detalles en confidencial.digital. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua seguirá ampliando el segundo informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos y en septiembre de este año esperan profundizar sobre la situación de los pueblos indígenas, nuevas modalidades de represión y la corrupción en el país. La jurista colombiana Ángela Huitrago, miembro del grupo de expertos, dijo en conferencia de prensa en San José, Costa Rica, que entienden que estas nuevas líneas de investigación deben asumirse de manera pronta para tener un resultado para 2025. Estos procesos de investigación no son procesos fáciles, son procesos muy complejos, en razón a dos cosas fundamentales. Una, no tenemos acceso al terreno. Dos, estamos trabajando en muchos países. En el segundo informe publicado el 29 de febrero, el grupo de expertos identificó la responsabilidad de una cadena de mando liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a cargo de ejecutar la persecución política en Nicaragua, y concluyen que los responsables de los delitos de represión deberían de ser enjuiciados. La jornada más importante del proceso de primarias de los dos grandes partidos de Estados Unidos, conocida como el Supermartes, dejó claro que el republicano Donald Trump y el presidente demócrata Joe Biden serán los nominados de sus partidos para disputar las elecciones generales de noviembre próximo. Trump arrasó en las primarias por encima de la precandidata republicana y exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley. Por su parte, Biden dominó unas primarias sin rivales significativos, con porcentajes por encima del 80% en casi todos los estados. En caso de mantenerse ambas nominaciones, será la segunda vez que ambos candidatos se disputan la presidencia en unos comicios cuyos resultados podrían decidirse con márgenes muy estrechos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.